se parte el lomo escribiendo buenos guiones, pasa horas editando grandes videos, crea miniaturas muy llamativas, escribe buenos títulos y cuando sube su video, 40 visitas. Esta es Clara Bella. Un día prendió su celular, grabó unas fresas con chocolate que se iba a comer y ahora tiene millones de visitas. No es justo, ¿verdad? Más porque el chocolate es venenoso para las vacas. Pero hoy, con ayuda de estas dos vacas, vamos a evitar que te siga pasando a ti. El problema que anda experimentando Gertrudis es que sus videos no le importan a nadie. Pero tranquila, Gertrudis, tampoco te pongas así, porque no es tan difícil de solucionar. No es que los videos de Gertrudis sean malos. Un poquito sí, porque se pasa 45 minutos hablando mal de las pasteurizadoras. El problema es que nadie le explicó cómo funciona YouTube. Antes, YouTube funcionaba en base a los suscriptores. Tú subías un montón de videos a la plataforma y poco a poco vaquitas comenzaban a seguirte. Después de un tiempo, cuando ya muchas vaquitas te seguían, tú tenías muchas visitas en tus videos de todas las vaquitas que tenías suscritas. Ya luego te funaban porque se te subió la fama a la cornamenta. Pero YouTube ya no funciona así. Si no, ¿cómo explicas que tenga más de 20.000 visitas con menos de 300 seguidores? YouTube ahora te muestra videos que a él cree que a ti te van a gustar. Ya no te muestra todos los videos que suben las vaquitas a las que ya sigues. Ya ni siquiera las búsquedas funcionan igual. Si tú buscas algo, por ejemplo, pastel de chocolate, YouTube no te va a mostrar pasteles de chocolate, gente comiendo pasteles de chocolate, o documentales de por qué el chocolate es tóxico para las vacas. YouTube asume que sabe lo que tú quieres. Y lo que tú quieres son recetas para hacer pasteles de chocolate. Tú no escribiste recetas para preparar pasteles de chocolate en el cuadro de búsqueda. Sin embargo, YouTube dice: oh, mira, lo más probable es que no sepa cocinar. Ponle ahí unas recetas. Sí, sí, eso mándale. Bueno, no saca. ¿Y esto de qué me sirve? Excelente pregunta, Gertrudis. Ya que sabemos que YouTube no es como antes, van a funcionar menos tus videos si lo sigues haciendo como antes. Veamos, por ejemplo, a Juega Germán, que ya hizo un video sobre él. Aquí te lo dejo. Sus videos siguen teniendo millones de visitas, en promedio entre 1 y 2 millones, y que no se malentienda, son muchísimas visitas. Pero teniendo en cuenta que su canal tiene 50 millones de seguidores, seguramente esperarías que tuviera más. Sus videos son los mismos, pero YouTube ya no considera que todo lo que está creando es del interés de sus 50 millones de seguidores. Y también está el Mariana, que tiene 7 millones de seguidores, pero tiene una media muy similar a la que tiene Germán en cuanto a vistas, a pesar de tener solo el 14% de su total de seguidores, ambos haciendo contenido sobre videojuegos. No es que tus videos sean malos, es que estás haciendo videos de temas que o bien no le interesa a la mayoría de la audiencia de YouTube, o el tema está tan saturado que entre toda la competencia tus videos le resultan poco relevantes a los espectadores, como los gameplays de Minecraft de Gertrudis. Por ejemplo, yo en el pasado intenté hacer videos analizando una tendencia muy popular de internet, el escribitorio, y un video de opinión sobre el por qué creo que tú deberías de convertirte en un youtuber. El problema de estos videos es que yo como creador no le intereso a la audiencia. Tengo menos de 300 seguidores y no me conoce ni en mi casa. La gente no se ve atraída a saber qué es lo que pienso o lo que puedo llegar a opinar sobre temas que están en tendencia. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de hacer videos? No, Gertrudis. Lo que a mí me funcionó para romper mi racha de videos con menos de 100 vistas fue hacer un video sobre un solo tema, y ese tema explicar cómo hacerlo. Cómo escribir guiones para YouTube. Es algo que quieres ver y que no tiene nada que ver con mi opinión como creador. Oye, no, Zach, pero no tiene 22.000 reproducciones. No seas avariciosa, Gertrudis. Vamos a poner nuestras expectativas en orden. Es muy poco probable que sin una base de seguidores que confíen en ti como creador llegue a tener decenas de miles de vistas. Más cuando canales grandes ya conocidos de YouTube ya les cuesta trabajo mantener esta cantidad. A lo que tienes que apuntar es a tener más vistas que tu número total de seguidores. Esto para canales pequeños, claramente. Significa que más vaquitas que las que ya te siguen vieron tu video. Entonces, ¿solo puedo crecer con videotutoriales? No necesariamente. Eso me funciona a mí, pero puedes utilizar formatos de videos conocidos adaptándolos al tema de tu canal. Mira, por ejemplo, se me ocurren los top 10. Top 10 mejores ciudades para comprar una casa. Top 10 mejores armas en el Fortnite en la temporada 2024. Top 10 ejercicios para ponerte como toro. Lo que yo llamo formatos de un dólar. Cómo hacer una comida completa por un dólar. Cómo hacer un regalo de cumpleaños con un dólar. Cómo comprar un establo con menos de un dólar. Los de 24 horas. Hago un juego en 24 horas. Paso 24 horas encerrado en un baño. Termino Minecraft en menos de 24 horas. Hay muchos formatos ya famosos que te pueden ayudar a incrementar el interés por tu video. Si haces tu próximo video y te va mejor que a tus videos más recientes, o tal vez les va peor, igual cuéntamelo en los comentarios. Hice un video sobre tal tema y me fue bien.